La abogada Edith Santibáñez Bojorques, integrante de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, permanece hospitalizada y con vigilancia policiaca tras un percance automovilístico que protagonizó la tarde del jueves en el centro de la ciudad. El vehículo que conducía a la dirigente se impactó contra una motocicleta en el cruce de las calles de Guerrero y Santos de Gollado. Al llegar a Santos de Goyado, este. ahí pues ustedes saben, no hay semáforo, y ahí la circulación es de uno y uno. Eh, baja un suro primero, un suro blanco, suro, yeta blanco, y posteriormente yo este, atravieso. En eso este, veo que viene una moto, pero pareciera que le hubiera acelerado más y se impacta contra, contra mí, contra mi vehículo. este En la calle el, el, el joven de la moto quiso... este ese ya se había parado, entonces yo le invité a que se recostara por cualquier daño que pudiera tener Santi Ibáñez afirmó que minutos antes del percance, había salido de la sede de la sección 22 que se localiza sobre la calle de Armenta y López tras sostener una reunión con familiares del comerciante Adán Mejía quien permanece preso en el penal de Santa María, Ixcotel Él de viva voz lo reconoció, me pidió disculpas y me dijo que se comprometía a pagarme los los daños de mi vehículo y mi atención médica. Exijo justicia y la aclaración de qué se trata. Eh, las autoridades eh, saben que yo no sería capaz de evadir una responsabilidad. Yo es consciente de que yo no tuve la culpa, de que yo soy la víctima, soy la ofendida. Aquí estoy, aquí estoy y estoy resguardada por policía eh, ministerial que pues no estoy de acuerdo porque yo siempre he dado la cara. La abogada también habló sobre su situación jurídica y lo que hará en caso de que las autoridades judiciales intenten consignarla ante el juzgado correspondiente. No no lo he hecho, no porque pues no tengo el el temor de que haya yo cometido algún acto ilícito como para que yo me esté amparando, al contrario. Mi exigencia es de justicia. Mi exigencia es de que paren con la represión y el hostigamiento, sí que se investigue a fondo quién es ese tal Raimundo ¿Y quiénes son los sujetos que aparecieron en, en, en breve en ese lugar de los hechos? Edith Santibáñez conducía una camioneta Toyota tipo Tacoma, color anaranjado, con placas de la ciudad de Oaxaca. El segundo implicado, identificado como Raimundo Peña Montes, circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha IBR-125, color negro, sin placas de circulación, con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión Álvaro Morales.